Llegamos al último nivel. Está relativamente fácil, no, no está tan difícil. No está tan difícil este evento. Obvio, sí tiene su chiste, pero estos de tres me está yendo bien con dos generadores de minions. Tanto el mono de nieve como el viejito T-por-8. No le he agarrado muy bien eso de que se duermen. Creo que tenían las 50 de probabilidad de dormirse solos por cuestiones naturales. No, no le he entendido del todo eso. Pero pues a veces están dormidos y pues si no les tiras, es pues, bueno, no batallas con ellos. Estoy a punto de eliminar a uno. El Chimis ese, el Chimis del medio me va a pegar duro. Muy bien, falló. Con todos. No sé si tiene probabilidad de fallo. ¿Por qué estaba? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Me va a afectar el de amarillo. Aquí curo y genero minions. No, está fácil, no. He batallado más en otros eventos que en este. Casi no usé forja, no, no estuve. No hice por cuidarme mucho. Pero ya se me están acercando. Y además tengo que. Híjole, bueno. Ok. Se va a contragolpear. Pero con este les voy a descartar ese contragolpe. Sí me va a doler, obviamente. Pero el chingazo está bien dado. Y ya fue todo. Ya 3 contra 1. Ese no se ve tan rudo. Menos por sí solo. No, es que está fácil el evento. Sí, no. Ni siquiera me había dado cuenta que los rojos reflejaban. Coincidentemente no llevaba rojo. Pero eso es malo porque en el 4 quería llevar a mi equipo de Unites. Pero pues los rojos son los únicos que reflejan. Entonces no, no voy a poder hacer esto. Coincidentemente no llevaba. Pero no, está fácil. Está papitas. Échale, señor Pato. Listo, ahí quedó. ¿Por qué juego estos eventos? Sobre todo por los emblemas. Emblemas. Y ya sé que no me van a dar nada como quiera, pero lo quiero por los emblemas. Entonces ahí quedó el evento.